Bienvenidos. Daremos inicio a la lectura dramatizada del guión cinematográfico de Jaime Humberto Hermosillo, titulado Juventud, Desengaños y Anhelos, de Hernán Cortés Delgado. Interior. Recámara de Hernán. Día. Un adolescente delgado y que parece tener menos de sus 17 años cumplidos, duerme profundamente. La habitación está en penumbra, porque carece de ventana y su única fuente de luz, una puerta de madera tan deteriorada como la casa toda, está cerrada, pero por las rendijas se filtra la luz de un día brillante. Pilar. Vero, Hernán, ya pasa de las 8. No sonó el silbato del taller. ¡Levántense! Agustina. Ya se me hacía raro. Señora, ¿y por qué no hubo silbato? Dicen que va a haber huelga en el ferrocarril. ¡Hernán, ya van a ser las 9! Da enérgicos golpes a la puerta que está cerrada. ¡Vero! ¡Hernán! ¡Ya pasa de las 8! ¡No son el silbato del taller! ¡Levántense! ¡Ya se me hacía raro, señora! ¿Y por qué no hubo silbato? Dicen que va a haber una huelga en ferrocarriles. ¡Hernán! ¡Ya van a ser las 9! ¡Ya voy! Hernán, ¿oíste anoche el muro del odio? ¡Hernán! ¿Que si oíste anoche el muro del odio? No. Salí tarde de la academia. ¿Qué pasó? Pues ya se enamoraron. Y eso que las familias no se pueden ver ni en pintura. ¡Ah! Entonces va a ser como Romeo y Julieta. Al final se mueren todos. Va a ver si no. Jesús, María y José. Y están de parte de Vallejo. Sí, no, si la cosa se va a poner dura. Buenos días, Maruca. Buenas, Hernán. ¿Me guardas mi pan? Al rato voy. Mira, igualito que don José, que en paz descanse. Ay, pero José no era descolorido. Ya no sé qué hacer con este muchacho tan enclenque. Es la edad, ya se compondrá. Mira, Eduardo, qué muchacho tan dadote. Bueno, Eduardo siempre fue así, de sano. Y deportista. En cambio, Hernán, siempre metido en el cine. O leyendo. Sí. Ahora sí, ¿me das mi pan? ¿Cuándo es tu examen final? El 6 de junio. Vas a ocupar un traje oscuro. Ya le dije a mi mamá. Y estudia mucho. Ya ves que a Rita, mi hija, y a tu hermano Eduardo los reprobaron. Y Dios quiera que encuentres por otro trabajo, para que le ayudes a tu mamá. Qué bien que se ha molado la pobre para formarlos desde que faltó tu papá. Gracias.
todo lo que vas a tomar. ¿Café negro? Pues si se entera, tu mamá se va a enojar. Oye, necesito mi máquina. No sabes escribir, la vas a descomponer. Dámela. ¿Qué pasa? Hernán me arrugó mi tarea. Déjala trabajar. ¿Y yo? ¿Cuándo termino mi trabajo para la Miss Berenice? Es para el examen final. Dile a Don Luis que te preste su máquina. No sirve, es el año de la canica. Además, el tipo es distinto. Haz otra cosa mientras. Llévate estas cosas a la cocina. Total, que me reprueben. Como a Eduardo, como a Rita. ¿A mí qué? ¿Casimir y el color por el traje soñado? Sí. ¿Y qué pasó? Casi nada, una huelga. De hambre, estás a dieta. Una huelga de trabajadores. Los del taller del ferrocarril. Las huelgas siempre terminan dramáticamente, con represiones. ¿Cómo sabes? Por las películas. Aunque, ¿en qué verde era mi valle? Mi padre. ¿Qué qué? Se llama ¿Qué verde era mi padre? Y la vi con Chachita. ¿Qué verde era mi valle? La dirigió John Ford. Sucede en Gales. Y por una huelga en las minas de carbón, una familia casi se desintegra. Exterior, estación del tren, día. Aburridos y decepcionados deambulan por allí Hernán y Octavio. Al fondo se ve el hermoso edificio de la estación del tren. Sin detenerse pasa un tren de carga. Oscurece y aclara a interior, frente a la casa de la familia Cortés. Cargadores meten a la casa un ropero, la cabecera de una cama y un colchón todo nuevecito. Eduardo dirige la maniobra. ¿Listo, mi patrón? ¿Eso es todo? Sí, muchas gracias. Ven, acá la daré clara. Hernán, ¿me ayudas, por favor?
Mira, mamá, qué bonito quedó. Deberías de comprar una así para nosotras. Cambiar la cama de madera de ojo de pájaro que su papá me compró. ¿Y dónde nacieron todos ustedes? Ni que estuviera loca. Deberíamos decorar tu recámara, mamá. ¿No crees, Edmundo, que bastaría con comprar unos muebles nuevos? Deshacerme de mi cama de madera de ojo de pájaro. Ni que estuviera loca. Avenida Juárez. Se oye con claridad la voz del locutor. Distinguido auditorio, mañana viernes su cine Colonial, el mejor de la ciudad, ofrece un inigualable programa doble. Fuimos los sacrificados. Y Al este del paraíso, no se las pierda. Y a continuación, por cortesía de su favorito, el cine Colonial, ofrecemos un pase para dos personas a Radio Escucha que primero se comunica al teléfono 3344 y nos diga el nombre verdadero de Rita Hayworth. El verdadero nombre de Rita Hayworth. Margarita Cancino. El nombre verdadero de Rita Hayworth es Margarita Cancino. Estimado señor Cambiazo, dos puntos y aparte. En respuesta a su atenta carta, fechada el día 22 del presente, coma, me permito informarle que su pedido ha sido remitido el 24 del presente, punto y aparte, sin otro particular por el momento. Me permito reiterarle mis más atentos respetos. Punto final. Muy bien. Ahora redacten ustedes mismos la contestación del señor Cambiazo. Como que era el diablo, y el diablo no es bonito. A la salida me entregan sus hojas con el dictado a máquina. Servirán para la calificación de este mes.
¿Cómo es que siempre se ganan los pases? Es que de cine no la sabemos de todas, todas. Get anybody else. He said, you stay with me. You take care of me. Entiendo que quieras estar solo. Nos vemos luego. Y para que admiren a Marilyn Monroe, el máximo símbolo sensual de nuestra época, tenemos dos pases para quien primero nos llame al 3344 y nos diga... El año en que ganó el campeonato mundial de box, el Ratón Macías. ¿En qué año ganó el campeonato mundial el Ratón Macías? De todos modos, no hubieras podido ir a esa película. Está en C2, prohibida por la moral cristiana. Agustina, ¿no tiene 2 pesos que me preste? Ay, no, muchacho. El 20 único que tenía lo di de limosna en misa. Lalo, ¿no me prestas 3 pesos? No tengo. Aunque sea 1, ¿sí? ¿Y mi mamá? ¡Ya se fue a misa! ¿Cómo? Necesito que me inyecte. Tengo competencia. ¡Alcánzala! ¡Uy! Hace mucho que se fue. Si quieres, yo te la pongo. ¿Sabes? Mi mamá me enseñó. Prepárala. ¿Señor Rodrigo? Sí.
Le traigo un recado de Eduardo Cortés. Ah, caray, no me digas que no va a poder correr. Está enfermo. Y cuánto lo siento. No te preocupes, dile que lo esperamos el próximo sábado. Gracias. Gracias. ¿Una gelatina, joven? No, gracias. ¿Hernán? ¿Eduardo tiene pulmonía? Diarrea. ¿Eres Paz, la novia de Lalo? La mera verdad es que mi hermana le puso mal la inyección. Verónica. Se la puso aquí. ¿Gelatinas? ¿Gelatinas? ¿Quieres una gelatina? No, gracias. Yo sí. Una de piña. Gracias. 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 ¿Gelatinas? Gracias, Hernán Cortés. Oye, ¿sufres mucho por tu nombre? ¿Gelatinas? Yo por el mío, horrores. Imagínate, Paz, guerra. Está peor, Hernán Cortés, delgado. En la normal me dan pamba y me dicen, decídete, ¿guerra o paz? Conozco un pio quinto calvo. Y Tea, rojo del arroyo, ¿qué tal? O justo rosado de la colina. O ¿qué tal el especialista en enfermedades secretas? Cástulo pitol degollado. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué haces aquí en domingo? Es que ya me acostumbré a escribir parado, tía. ¿Das pilón? Son a 3 por 25. Dame 5 pesos. Pero tengo un billete de 20, ¿tienes cambio? No, pero si quiere mientras vaya a cambiarlo. ¿A dónde? Está todo cerrado. No, ni modo. Gracias. Mamá, ¿me adelantas 3 domingos? No le des, mamá. Los quiere para ir a ver una película que está en C2, prohibida por la moral cristiana. Es un error. Es musical. Luego vemos. Rita dice que bailan casi encueradas. Te voy a acusar con mis tías. Eduardo, qué bueno que no te afectó un nervio con la inyección que te puso Vero. Ahí está, niñita. Pero es bueno que aprendan a inyectar. Sí, pero que no practiquen conmigo. Tía Concha, qué sabrosa te queda la salsa. Claro, Vero. Si me enseñó a hacerlo tu tía Eva. Yo Roberto con Berta y el Loreto. ¿Los recuerdas? Hernán, te traigo el jabón. Thank you.
Se condena sin remedio aquel a quien la muerte sorprenda, arrejuntado con una mujer que no es su esposa. Se irán al infierno. Los traigo en jabón. ¿Juegas damas chinas con nosotros, Hernán? Al rato, tía. Hernán. Hernán. Mande. Del cajón de abajo. Del cajón de abajo. Del suelto. Completa 5 pesos. Para el cine. Pero que no se den cuenta ni Verónica ni tus tías. Y si hay escenas fuertes, cierra los ojos. Te llevas tu suéter y al salir te cubres la boca porque va a hacer mucho frío, seguramente. Yo me tengo que ir. ¿Sabes qué? Yo me quedé a ver otro pedazo de rato. Mañana nos vemos antes de clase para comentar. Cittadina di provincia in un film indimenticabile, ideato e diretto dal più originale regista italiano, Federico Fellini. Se non torna mi ammazzo. Tu non ti ammazzerai mai. Sei un vigliacco. Franco Interlenghi, nel tormentato personaggio di Moraldo. Alberto Sordi, il più incosciente dei vitelloni. Franco Fabrizi, cinico e puerile. Interior. Tarde. Casa de la familia Ponce. Berta. A ver, los expertos en cine, sáquenos de una duda. Interrumpe la charla de Hernán y Marco, refugiados en un rincón mientras varias parejas de jóvenes bailan con música de Glenn Miller. Celia. ¿Verdad que Marilyn Monroe es pésima actriz? Claro que no. Acaba de hacer una película con Sir Lawrence Oliver. ¿Y es cierto que Los Caballeros las prefieren rubias es una película muy descarada? Es para niños. ¿Y entonces por qué se tardaron tanto en pasarla? Porque el señor obispo decide cuáles se estrenan. ¿Y cuándo se termina su sexenio? ¿Qué te pasa? A los obispos los nombra el Papa. De por vida. Uy, pues ya estuvo que no vimos nunca Baby Doll, de Elia Kazan, escrita por Tennessee Williams. Dando por terminada la discusión, Celia invita a bailar a Marco y este, ruborizado, acepta, ocupando su lugar junto a Hernán. Es muy tímido tu compañero. La señora Ponce reparte limonadas en una charola. La casa denota recursos económicos de sus dueños y una influencia gringa en la decoración. A Celia le gusta. Se refiere a Marco, que baila muy mal. Celia le enseña. Pero yo la desanimo. Dicen que la mamá está en un manicomio. El papá la metió en cuanto Marco nació. ¿Te ha dicho a ti algo? Nada, nunca. En la forma de vestir de Marco y en su actitud atormentada, se nota la influencia de James Dean. Si ya pudieras votar, ¿por quién lo harías? ¿Por López Mateos o Luis Álvarez?
No sé. Mis papás van a votar por Luis Álvarez. Berta deja solo a Hernán, quien se ocupa de mirar a las parejas que bailan o a quienes platican en grupitos. De todos los muchachos, él y Marco son los únicos que no visten traje. Señor Ponce. ¡Ea! ¡A bailar! Hernán, ándale. Lo obliga a ponerse de pie y lo encamina hacia un grupo de muchachas. Hernán deambula. Por fin se decide y pide la pieza a una muchacha que está sentada sola. Pero ella lo mira de arriba abajo y no acepta. Hernán se retira muy avergonzado. Con una sonrisa de burlona satisfacción, Verónica lo busca, implacable. Ya ves, chiquito, el mundo se divide en dos, los que visten bien y los fachosos. Ignorándola muy digno, Hernán se dirige a la calle. Antes de irse, Hernán hace el gesto de activar con los dientes una granada imaginaria y lanzarla a la concurrencia. Hernán. Hernán. Qué fiestecita, ¿no? Gracias por ser solidario conmigo y venir sin traje. Si pasa el examen final, mi papá me va a llevar a México. ¿Qué te gustaría que te trajera? Una obra de teatro de Eugene O'Neill. Dramas del mar y la aventura. ¿Está bien? Oye, Marco, después de haber visto Al Este del Paraíso, se me ocurrió una idea para escribir yo una obra de teatro corta. Qué suave. Pero necesito tu permiso. ¿Mi permiso? Para escribir sobre ti. ¿Y qué tengo yo de interesante? ¿Qué sabes de los ferrocarrileros? Nada. Ese es un buen tema. Hernán Cortés Delgado. ¿Sí? Sin mi permiso escribe la obra de teatro. A lo mejor resulta buena. Me he gastado la vida para hacer que esta academia sea la más prestigiada de la ciudad, no solamente en el aspecto académico, sino sobre todo en la educación moral. Han aparecido nuevamente en los baños los dibujos obscenos con los mensajes sicalípticos en taquigrafía. Redoblaré la vigilancia y descubriré al culpable, o dejo de llamarme Serafina Llamas Rojas. Exterior. Noche. Calle Juárez. De corbata y con sus cuadernos y libros, Hernán avanza por la calle. Le extraña ver que mientras los otros negocios cercanos están cerrados, la Ideal permanece abierta e iluminada. ¿Qué pasa? Nada. Termina estas bolsas. Pon las tablas. ¿Y cómo piensas mantenerla? ¿Sabe que eres repartidor de pan? ¿No le da vergüenza eso? ¿O acaso le has dicho que eres el dueño? A duras penas alcanzo
para sobrevivir nosotros cuatro. Y el abono de los muebles. Hombre, siquiera tuvieras otro trabajo, pero no quisiste estudiar. ¿Y la boda? Esas cosas cuestan, Eduardo. Usando el encaje del vestido de graduación de Paz, mis tías como regalo pueden hacer el de novia. Las tías. Y la iglesia y la fiesta. ¿Y sabe la tal Paz que vivirá con nosotros? Bueno, si ya se les metió en la cabeza. Al rato nos vemos. Hoy nos repitieron que sin traje no nos podemos recibir. Pues a ver si lo consigues prestado. O lo alquilamos. La Niyamas explicó que tenemos que tener eso para que tengamos con qué presentarnos cuando vayamos a trabajar. Pues yo no lo puedo comprar. Yo no me voy a recibir con un traje alquilado. Pues no te recibes. Y ya. ¿De dónde quieren que saque yo para comprar todo? Ni que fuera maga. Termina de poner las tablas. Este traje para su graduación no le queda y era de tu padre y por ningún motivo le haría modificaciones. Hernán, ¿no me oyes? Te estoy hablando. Mande. Mañana vamos con tu padrino Pancho. Pues para ver si te paga el casimir, el corte para tu graduación. Y yo pago la hechura.
Exterior. Día. Calle Juárez. Pilar camina con Hernán. Pasan por el mercado Terán. Se dirigen a una panadería. La Especial. Más pequeña que la Ideal. Tiene mejor ubicación. En un aparador se ven conchas de pan de huevo, ladrillos, pastelillos diversos y apetitosos. Pan caro, en una palabra. ¡Qué milagro! Pues venimos a informarle muchas novedades, patrón. ¿Cuáles novedades, pues? Se me casa Eduardo. ¡Ay, caray, comadre! No me hagas sentir viejo. No en balde pasan los años, ¿eh? Pero a usted ni se le notan. ¿Y tú también ya andas de novio? Hernán se va a recibir de contador privado. Y la señorita Llamas les exige que lo hagan con traje. Si usted quisiera regalarle el casimir, yo pagaría la hechura. Nos esperan tiempos difíciles. ¿Por qué no me vende su local? Se compran una casita y que sus muchachos la mantengan. No quiero depender de nadie. Una mujer viuda, sola, pues, ¿qué necesidad tiene de lidiar con panaderos? Y usted tiene uno, el Chato, que es medio enredoso. Ya lo han visto varias veces con los del Búho, el grupo ese que quieren formar los revoltosos. El Chato es muy buen panadero. Nos esperan tiempos difíciles, le digo. Peor, si gana, como me temo, este López Mateos. Pues yo voy a votar por él. Todas las viejas se van a ir con la finta, no más porque lo ven guapito. Dicen que él era de las juventudes vasconcelistas, al que pertenecía José, tu padre. Seguro que va a querer cerrar las iglesias como calles y va a apoyar esos revoltosos ferrocarrileros. No, si le digo que la cosa se va a poner fea. Y tú, muchacho, si te compro el casimir, ya luego me lo vas pagando con trabajillos de contabilidad. ¿Qué escribes, Hernán? ¿Una radionovela? No,
Una obra de teatro. Ay, si yo le digo a tu mamá que tú pa' contador de números, nomás no. Pa' contador de historias, sí. Hernán, dice mi mamá que recibas la harina. Póngalas allí, en el comedor. Imelda, Gloria, les tengo una sorpresa. Buenos días, señor Sumarán. Buenos días, Imelda, ¿qué tal? Gloria, les traigo un ayudante. Se llama Hernán Cortés Delgado. Estudió en la Academia Llamas. Y según mis Berenices, es el mejor alumno de su generación. ¿Sacaste 10 en piromanía? No. Mala nota quimicanografía. ¿Qué es eso, Gloria? Dicen que Miss Berenice es autoviuda, que incendió un rancho con todo y vacas. Los detalles de la vida de Miss Berenice no nos los vas a contar todos, ¿verdad, Gloria? Bueno, yo voy a la oficina de Hacienda, ahí se los encargo. Vaya paquete. ¿También estudiaron en la Academia Llamas? Dios me libre. Somos del Guadalupe Victoria. Y odiamos a los de la Llamas. ¿Verdad, Gloria? Sí. Exterior. Día. Avenida Madero. Hay grupos de ferrocarrileros inconformes con la ocupación del local de su sindicato por elementos del ejército. A prudente distancia observa Paz. Al verla, Hernán se baja de un camión. Calles en la ciudad. ¿También tú vienes de curioso? ¿Eh? Ah, no. Voy a la tesorería. Te vi desde el camión. Te acompaño. Sí, luego vienes conmigo a ver a tus tías. Me van a probar el vestido de novia. Hernán está de acuerdo. Refiriéndose al local ocupado. ¿Será cierto que encontraron bombas Molotov? Eso salió en los periódicos. Puros pretextos para justificar la represión. Se detiene en la parada del camión. En abril, a mí me tocó vivir de cerca lo de los maestros y los periódicos desvirtuaron todo. Adivina cómo se llama el contador donde trabajo. ¿Balance general? Plácido Sumarán. Y apuesto que te trae en friega. Imelda, mi jefa, me hace la vida de cuadritos, pero el señor Sumarán es buena gente. Aguas. Eso no le quita a lo explotador. Se acerca un camión. ¿Cuánto te paga? 150 pesos cada quincena, mientras aprendo. Siempre dicen lo mismo, y el dinero a los trabajadores jamás nos alcanza. Yo le doy la mitad a mi mamá, y le estoy pagando a mi padrino el casimir de mi traje. Dándose cuenta de que Hernán trae zapatos nuevos. El remojo. Me los compró mi mamá. Con lo que le di de mi primera quincena. Ambos sacan dinero para pagar el camión, ya muy próximo. Él la deja subir primero, pero no le permite pagar. ¿Y cuándo es la boda? El 27 de noviembre. ¿Y por qué ese día? ¿Por ser sábado? Es que en esa fecha han pasado cosas importantes para la familia. ¿Sí? No sabía. En 1943 se murió mi papá. El 27, ¿eh? Ay, qué casualidad. Sí. Y en 1953 se murió Eugene O'Neill. El dramaturgo norteamericano. ¿No viste la película El deseo bajo los olmos? Sí, sí, me gustó mucho. Qué fuerte. ¿Es de él? Marco, mi amigo, me trajo este libro. Buenos días, Amparito. Buenos días. Si me esperas,
tantito. Enseguida te entrego el certificado de pago. ¿Aquella foto qué? Ah, es su hijo. A todo el mundo le pregunta si lo han visto. Cuenta que es marinero y repite. Mañana viene, seguro que mañana viene. Pero dicen que su hijo ya murió y que ella se niega a aceptar la realidad. Mañana llega. Seguro que mañana llega. ¿Sabes? Estoy escribiendo una obra de teatro. ¿Sí? ¿De qué se trata? Mejor luego te la enseño. Que conste. Esto más que boda parece primera comunión. Pues qué desmañada. Uy, señor Sumara, lo que pasa es que usted ya no aguanta la cruz de su parroquia. Pues a mí me dijeron que el papá de la novia era carnicero. Yo esperaba un desayuno más picoso. Oye, ¿ya viste a aquel muchacho? ¿Cómo se te queda viendo? ¿Cuál? Aquel de saco negro, el que está parado. Ay, Gloria, no inventes. Que me pones triste. Sí, encontraron candilejas. Sí. Gracias. ¿Lista la pulsera? ¿Qué pasó aquí mientras yo no estuve? Esto es... El muro del odio. ¿Y Agustina? No la he visto. Pilar. ¿Sí? Se necesitan más platos. Pídale a Maruca unos prestados, por favor. Enseguida le sirve el pastel. Gracias. Prueba de tomar esa cosa. Dos. Por eso no le quieren reconocer el triunfo a Vallejo, es acabar con las imposiciones. Eso es difícil. Hay que estar prevenidos. Ya vio la reacción de Yuen con Otón Salazar. Con permiso. Thank you.
¿Ya viste esa Imelda? La desconozco. Sí, señor Sumarán. Eso es amor a primera vista. Sí, pero tú tuviste la culpa. Tú los encarrilaste. Alquiló un local en la esquina. Para poner una sucursal del especial. Interior. Noche. Recámara de Pilar y Verónica. Pilar termina de vestirse, apaga la luz y sale de allí dejando a Verónica dormida. Exterior. Noche. Calle Juárez. Cubriéndose la cabeza y la boca con su chalina, Pilar sale de su casa, cruza la calle y se dirige a su panadería. No puede evitar mirar con rabia la sucursal de la especial, aún cerrada la cortina de acero donde se lee el mejor pan de la ciudad. La ideal también ostenta un letrero en una manta que dice pan a 3x25. Pilar abre la puerta y entra. Interior, noche, expendio en la panadería La Ideal. Tres panaderos están allí, esperando para salir. Buenos días. Buenos días, señora. Mientras ella enciende las luces, los panaderos quitan las tablas que cubren el exterior del aparador, las meten y las dejan en su lugar. Hasta la noche. Buenas noches, señora. Que descansen. Vigilen al güero. Recuerden que se le olvida que anda jurado. Sus compañeros vacilan al güero, el más chaparrito de los tres. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pilar, al rato vengo por mi pan. Para no ir cargando la misa. Ándele, se lo aparto. ¿Puedo poner esto? Por ningún motivo. ¿No es usted cristiana? No soy mocha ni ignorante. No se haga. Ya le he dicho a su hermana que deje de molestar. Ay, pues se le va a espantar la clientela. Mejor. Me quito de problemas. Lo convierto en congal, que si es negocio, para que sus maridos no tengan que ir tan lejos. ¿Y todo sucede en el mismo lugar? Sí, y en un solo acto. Pero esta es la utilidad que quieren reportar, ¿no? Para abajo lo que quieras. Más que no suba. Gloria, le encargo por favor la reconciliación de mi cuenta de cheques. Sí, señor Sumarán. No me cuadra el balance. ¿Me ayudas, Gloria? Pero... No, está bien. Mejor usted, Hernán Tontito. $1,746, $85, $5,292, $11,805, $1,679.40. 10,179.22, 100,050. ¿Cómo? 100,050.
Esto se lee 100,000 con 50. Bueno, pues, ¿qué aprendió en la Academia Llamas, Hernán Tontito? Lo que me interesaba, mecanografía. Es que quiere ser escritor. ¿Despacho Sumarán? Hola. ¿Cómo estás? Claro. Claro, así quedamos. Le hablan. Y sea breve. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Bueno, allá nos vemos. Entonces, 525, 1433, 43,150. Esta es Catalina. El muro del odio no es solamente la historia. Es la historia de todos los que vivimos en lo alto de la colina, en aquellas dos casas sombrías. El muro del odio es un drama estrujante, angustioso. El muro del odio. ¿Dónde estaba? Jardín. Sin apartar la vista de aquella ventana, ¿verdad? No es necesario que me contestes. Lo sé. Te vi. Te he visto todas estas noches. ¿Qué hubo? ¿Cuándo llegaron? Anoche. ¿Y Paz? Con su mamá. ¿Y cómo les fue? Bien. Nomás que Paz sangró tanto en la noche de bodas que me asusté. ¿Y la Ciudad de México? A todo. Fuimos mucho al cine. ¿Quién? Soy yo, Hernán. Pasa. ¿Cómo estás? Furiosa con el presidente. ¿Escuchaste la radio? Por magnanimidad de López Mateos quedaron libres los líderes del movimiento revolucionario magisterial. Por magnanimidad. Y gozando de tantos privilegios los que debieran estar encarcelados. Te voy a adelantar tu regalo de Navidad. Ve por allá. ¿Aquí? ¿Frío? ¿Acá? ¿Frío? ¿Aquí? ¿Frío? ¿Acá? ¿Caliente? ¿Esto?
Paz, este libro ya me cambió la vida. Interior, día, panadería La Ideal. Pilar limpia los vidrios de la vitrina. Por el reflejo ve pasar muy espichada a Maruca con su canasta con el mandado ya comprado. Imaginando de qué se trata, Pilar interrumpe su labor y se asoma a la calle. Exterior, día, calle Juárez. En el expendio de la especial hay una manta con un letrero muy bien dibujado donde se lee: por promoción, precios especiales. Maruca entra a comprar su pan con la competencia. En un lugar muy visible del aparador, los de la especial tienen la calcomanía que dice: cristianismo sí, comunismo no. Interior, día, panadería La Ideal. Llega Eduardo en su bicicleta y con una canasta, en esta ocasión no vacía, como es costumbre. Eduardo: que don Chencho ya no va a querer pan. ¿Y por qué no avisó antes? Ahora, ¿qué vamos a hacer con tanto pan? Ni modo que no lo comamos. Eduardo pone cara de circunstancias. Eduardo, es tu obligación conseguir otros entregos. Yo no puedo hacer todo. Agobiada, arroja lejos el trapo con el que limpiaba los cristales. Esto es cosa de mi compadre Pancho. Pero no he de vender la panadería. Lo juro por tu padre, que en paz descanse. Para la próxima la logras. ¿Quieres que te ayude? ¿No te arrepientes de no haberte casado con un triunfador? ¿Qué haces? Nada. ¿Por qué te metes con mis cosas? Apenas es el borrador. Pues aunque le cambien los nombres, ya sé quiénes son. ¿Tú qué sabes? El de la mamá loca es Marco. Y Eugenio, eres tú. Eduardo, Eduardo, ¿qué pasa? Mi hijo, espera. Eugenio. Sí. 5, 4, 3, 2, 1. Feliz año. Feliz año, Marco, feliz año. No me van a despreciar mi pozole. Ahorita vamos. Es el club de genios. No se rozan con la gente común. Quiero decirles que va muy en serio lo de mi propósito de ser escritor. Y que he decidido irme a México este año. Feliz año. Cuenta con nosotros. Te apoyamos. Gracias. Feliz año. Todo lo mejor. Gracias. Pero... te quiero mucho. Mi muñeca. Felicidades, mi vida. Que se te cumplan todos tus buenos deseos. Hermano. Feliz año. Feliz año, todo lo mejor. Gracias. Maruca, feliz año. Feliz año. Yo sí, por favor. Feliz año, Víctor. Feliz año. Sí.
Feliz año. Marco. Feliz año, tía. Hernán. Feliz año. Precioso Hernán. Ustedes son hermanos. Denles un abrazo. Mamá, feliz año. A ver, ¿qué cosa más sidra para brindar? ¿Vamos por el pozole, Marco? Sí. Pues a ver, bueno. Su cine colonial presenta hoy en único día la película francesa más audaz de todos los tiempos, solo para adultos, Los Amantes. No se la pierda. Cuando se sube licor se apetece un refrescante, un vaso bien rebosante con la sal de Huachicol. Me cuadró el balance. ¡Qué buena soy! Ahora solo falta hacer dos copias. Hernán, usted me va a hacer las dos copias, por favor. ¿Yo? ¿Por qué yo? Pues porque es lo que hace medianamente bien. Escribir a máquina. Entonces ya me puedo ir. Mi mamá me está esperando para llevarla con el doctor. Sí, Gloria. Vete, ve. ¿Saludas a tu mamá? Lo hago mañana, me vengo más temprano. No. El señor Sumarán lo necesita a primera hora. Yo te dicto. No puedo quedarme. Tengo un compromiso. El trabajo es primero. Pero ya pasa de las 8. Nunca le decimos nada cuando se toma tiempo para hacer asuntos personales cuando anda en la calle. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Nos vamos? Fíjate que no va a poder. Tenemos mucho trabajo. ¿Y a dónde van con tanta prisa, si se puede saber? Al cine. A ver Los Amantes. Ay, no pierda tiempo. ¿No lo dejarán entrar? Le van a pedir la cartilla. Tú, si quieres, vete. Tú sí puedes. Hernán Cortés Delgado, mañana se las arreglará con el señor Sumarán. Y tú, Marco Antonio Álvarez, vas a cargar en tu conciencia pervertir a un menor y propiciar además que no respete mi autoridad. Es mi esposo. Estalló la huelga de ferrocarriles. Jesús, mil veces. Y paz. Y paz. Paz. ¿Qué? ¿Estás mala? No. ¿Pasan de las 10? Mujer, el mundo se viene abajo y tú dormida. ¿Qué pasó? La huelga de los ferrocarrileros. Aquí tiene, Lupe. Gracias, Pilar. Ay, me da mucha pena, pero pues como dicen, vale más una vez roja y no mil colorada. Dígame. Voy a necesitar la casa. ¿Y a quién piensa dejársela? A nadie.
voy a venderla. ¿No le interesa? ¿Con qué dinero? Pues venda la panadería. Así me compra la casa y hasta le sobra para meter dinero en el banco. La panadería no está en venta. Lupe, ella es mi nuera Paz. Paz, ella es Lupe, la hermana de mi compadre Pancho y dueña de esta casa. Mucho gusto. El gusto es mío. Qué feo lo de los ferrocarrileros, ¿verdad? ¿Es que son comunistas infiltrados por todas partes? Piden puras cosas justas. Depuración del sindicato, aumento, medicina y médico para los familiares. Eso piden ahora. ¿Y después? Van a querer el país entero. Ya lo veíamos venir, pero estamos preparados. Ese Vallejo es el anticristo. Agustina, ten cuidado. La voz de la América Latina desde México surca los aires. Pero en la banqueta, tan pronto que ya me tienes en suspenso. Romeo, ya me tenías muy inquieta. Me adoro, aunque me digan que eres mento. ¿Más? Oye, hoy no me das. Terminamos. Se va a ir a México. Y yo me quiero ir con él. Pero necesito juntar dinero y no se me ocurre cómo. Vamos a rifarlo. Sin decir todavía para qué. Y así, Verónica y Octavio nos ayudan a vender boletos. Eduardo, por última vez te pido que no lo hagas. Ya, por favor, te digo que yo sé mi cuento. Pero tú tienes que convencerlo de que no lo haga, Paz. Es muy peligroso. Déjelo peligroso. Hay que ser solidario con los obreros en huelga. No se debe ser esquirol. Si es por el sueldo, te doy un aumento. Gracias, señor Sumarán, pero... Es por enmienda. Tampoco. Me voy a ir a México. ¿Cuándo? En 28 días, el 16 de abril. Pues te vamos a extrañar, qué remedio. Señor Sumarán, ¿me compro un boleto para una rifa? Oye, mamá. Mande. Es que... el señor Sumarán les aumentó el sueldo a las muchachas. Y a mí no. ¿Y eso? No sé. Pero yo le dije que o me aumentaba o me iba. ¿Y? Renuncié. ¿A poco no te quiso aumentar? Nomás trabajo hasta el 15 de abril. Bueno, pero puede cambiar de idea. Yo no. De pilón y Melda es bien mula. ¿Y qué piensas hacer? Me quiero ir a México. ¿A México? Estás más que loco.
¡Hernán! ¿Qué pasó? ¡Hernán! ¿Hernán? Hernán, ¿dónde estás? Aquí. Hernán, sal del closet. ¿Sabes qué? Pensándolo bien, no es mala idea esa que tienes de irte a México para colocarte. Aquí las cosas están tan mal. Allá están Elena y Jesús. Ellos podrían ayudarte. ¿Marco va a trabajar allá? ¿Me puedo ir con él? Si te dejo ir, es con una condición. Que llegues con mi comadre Lola Gallo. A lo mejor si te acomodas, luego nos vamos todos. Yo ya no puedo con tanto problema. Ya llegué, mamá. Si no quieres dormir conmigo, lárgate. Ya me harté de dormir sobre costales. ¿Quién? Paz. Adelante. ¿Me acompañas a casa de mis papás? Exterior. Noche, calle solitaria. Desde que te conocí, pensé que no se podrían llevar bien. Si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Camina ante prisa. Él lleva la maleta. Hace fresco. Esquirol y energúmeno. Es mucho, ¿no? ¿Por qué no te vienes con nosotros a México? A Paz le gusta la idea. Mi plaza de maestra es federal. De inmediato desanimada. Uy, mis papás se cuelgan de las lámparas, divorciada y en México. ¿Te piensas divorciar? No puede disimular que la idea le agrada. Lo estoy pensando. Dándose importancia. Estoy convencido de que es el momento de tomar decisiones importantes que cambien nuestras vidas. En fin, vamos a ver. Falta un mes. 26 días. Exterior. Casa de la familia Guerra. Día. Doña Concha abre una de las puertas de la carnicería. Se da cuenta de inmediato de la situación y sin decir palabra cede el paso a Paz, quien tiene ya la maleta.
Se despide de beso de Hernán y entra. Cierran la puerta. Hernán se aleja, caminando despacio, los puños en los bolsillos, respirando hondo, muy seguro de sí mismo. ¿Me compran un boleto para la rifa del reloj de Paz? ¿Cuánto cuesta? 10 pesos. Te compramos uno entre las dos. Hernán se va a ir a México. ¿Y tu mamá qué dice? Ya le dio permiso. ¿Qué se pelearon Paz y Lalo? Se van a divorciar. Dios no lo quiera. ¿Quién dice? Paz va a argumentar crueldad mental porque no puede vivir con un esquimal. Eso me dijo, está en casa de sus papás. Vamos a rezar por tu familia. Porque el diablo anda suelto. Interior. Día. Taller de los ferrocarriles. Hay guardias armados. El clima es tenso en extremo. Varios obreros llegan. Se nota que no todos conocen el trabajo. Entre ellos Eduardo. ¡Ojetes! ¡Vendido! ¡Esquiroles! Interior. Día. Taller de los ferrocarriles. Procurando que el supervisor no lo vea, Eduardo deja caer intencionalmente una herramienta pesada sobre su pie izquierdo. Interior. Día. Carnicería. Paz está a cargo de la caja mientras Víctor Grande y Víctor Chico atienden a la clientela. Eduardo le muestra a Paz su pie recién vendado. Te dije, yo sabía mi cuento. Ahora me tienen que pagar sin trabajar. Menos mal que no te cortaron una oreja. La necesidad. La canija necesidad. ¿Entonces qué? ¿Nos vamos para la casa? No, Eduardo. Las cosas no se arreglan tan fácil. No seas rencorosa. Dame tiempo para pensarlo. Eso es abandono de hogar. Y es motivo de divorcio. Pero yo no me quiero divorciar. Interior. Día. Sala en casa del señor Sumarán. Por las ventanas abiertas a la calle se ven chamacos del barrio quemando un Judas. Señor Sumarán. Total. Mientras se aclara si es sábado o domingo de gloria, usted festéjelo los dos días. Salud. Brinda con gloria. Y todos los presentes, la señora Sumarán, con su bebé en brazos, doña Vences, la madre del contador, entrechocan sus vasos. Hernán intenta brindar con Imelda, pero ella lo ignora. Y luego, al ofrecer a los demás cueritos en vinagre como botana, le hace la majadería de pasarlo de largo, como si Hernán no existiera. Gritos de alarma en la calle hacen que todos se asomen. De la casa de enfrente sacan con lujo de fuerza a un ferrocarrilero. Su mujer llora, muy entero y digno. Avisa a los del sindicato. A sus vecinos, incluidos los Sumarán. ¡Esto es un atropello! ¡Ni siquiera tienen orden judicial de aprehensión! ¡Viva Vallejo! A empujones, lo meten a un automóvil y se lo llevan. Interior. Día, peluquería. Los titulares del periódico Excelsior. Un ambiente de terror habían implantado los líderes ferroviarios y Vallejo. Centenares de líderes y revoltosos aprehendidos. Quien lo lee es una guapa mujer. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No me compra boletos para la rifa de un reloj de mujer? Es con la Lotería Nacional. ¿Roberto? Está vendiendo boletos para una rifa. ¿A beneficio de quién? Mío. Es para irme a México. ¿Y a qué te quieres ir a México? A trabajar. Y a estudiar porque quiero ser escritor. ¿Tú qué dices? ¿Le compramos? Depende.
¿A cuánto los das? A 10 pesos. Son 100 números. Dame 10. Si no tienes mucha prisa, te puedo hacer un corte de pelo gratis. Y hasta te podemos dar ideas para una historia. ¿A nombre de quién pongo los 10 números? Adriana Bejarano. Hernán, tontito, me he portado muy mal con usted. Perdóneme. Me he pasado pésimo sin ti. También. Yo tengo una noticia que darles. Estoy embarazada. Entonces, ¿no te irás con nosotros a México? Y queremos que seas testigo de nuestra boda. Pero voy a estar en México. La mera verdad, lo del trabajo en el fraccionamiento no es muy seguro. Y además, aquí puedes seguir escribiendo. Mi papá me va a poner un despacho de contabilidad. Imelda y yo le vamos a atender. Queremos que te quedes. Te ofrecemos trabajo, pues. Le dices que te lleve a la colonia industrial. Así nada más, sin decir todavía la calle. Porque si no, tan caras de fuera, se encajan. Te debe de cobrar como 5 pesos. ¿Y el cine Roble por dónde queda? En Insurgentes y Reforma. Se desbordó en Buenos Aires el Río de la Plata. ¿Y cuánto dinero alcanzaste a juntar? 470 de la rifa y 200 de mi última quincena. Es poquito. Pero pronto encuentras trabajo, ¿verdad? Nazarín, película de la que se dice no es un churro, sino un buñuelo, fue invitada al Festival de Cannes.
pero no tendrá representación oficial mexicana, ya que este honor será justamente atribuido a la cucaracha. Ay, otro disgusto como este y capaz que pierdo el bebé. Oye, ¿y cómo le vas a poner? ¿De veras? ¿Con Cortés y Guerra como apellidos? Va a estar en chino encontrarle un hombre coherente. Los trabajadores ferroviarios regresan a sus labores. Golpe mortal a la lucha obrera en México. Las cajas chicas son para Jesús y Elena. La caja grande es para mi comadre Lola. No te vayas a hacer bolas. Ya no voy a tener que preguntar la hora para escuchar la radionovela. Te vaya muy bien, Eugenio. Es San Cayetano. Nomás no se te olvide pedir las cosas al revés. Hernán, recuerda que no te pesque la muerte. La ha rejuntado con una mujer que no sea tu esposa. Ah, de eso pierda cuidado, tía. Si me sacas en una historia, dices que soy muy bonita. Va a ser una niña. Y le voy a poner Utopía. Utopía Cortés Guerra.